Hola, muy buena gente, soy Caniche Dug y acá nuevamente con un episodio de Raz. Sí, de Raz. Ustedes deben estar diciendo, ¿por qué estás hablando con un... como un infragatado que tenés problemas mentales pareciera? Pero no, gente, estaba haciendo la puta intro que bueno, le quería meter onda, pero qué sé yo. ¡Buena onda! Estoy loco, boludo, estoy loco. Bueno, gente, yo les quiero aclarar una cosa. Yo las intro las hago como si estuviera hablando con un amigo cagándome de risa. Así que si ustedes se sienten identificados, siéntanse identificados porque esta intro va para ustedes, bitches. Esta para vos, puto. No, mentira, gente. Mentira. Este episodio se va a tratar del episodio pasado. ¿Vieron que lo recorté así ahí? ¡Pla! Lo recorté así de una. Es porque hay parte 2, gente, hay parte 2. En este episodio voy a trolear a los putos vips del servidor. Y gente, les voy aclarando, me dieron ban del servidor después de que los rayé. Va a ser el próximo episodio. Los troleé ese día, los rayé a la noche y al otro día estamos ban del servidor. Así que no estamos nunca más, no entramos nunca más a ese servidor. Se llamaba Bourrus, spoiler. Yo era vip y bueno, qué sé yo, nos dieron ban. El puto admin, hijo de puta, puto. No importa, gente. La pasamos bien. Quiero decir eso, la pasamos bastante bien. Así que vamos a meterle caña con este video. Que no es tan largo como el anterior, pero está bastante bueno. No deja de ser bueno, gente. Me van a decir que lo haga un poco más largo, pero me había quedado sin contenido. Sin contenido, en serio, me había quedado en ese episodio. Así que va a ser así de cortito, pero está bastante bueno. Se van a caer de risa un rato y espero que les guste. Y si les gusta, gente, pongan like. Y si no les gusta, no pongan nada, porque el dislike no me sirve. Así que, gente, los dejo en el video. ¡Joder, coño! Bueno, tienen que ir por el puente, gente, por el puente. El puente está cerrado. Yo cuando diga ya, ustedes empiezan. Bien. Van corriendo todo por ahí y buscan el cajón correcto. Un cajón tiene 80 C4. ¿Ok? ¿Lo entienden al evento más o menos? Okay. ¿O no? Sí. Ok. Decí que está bueno. Prohibido matarse. Vamos, dale, está ahí, prohibido matarse entre ustedes, ¿ok? Una vez que se tire el chat trampilla. Son dos trampillas. Busquen el cajón correcto. Busquen el cajón. Ahí van. Te matan, boludo, por entrar. ¡Ey, se la guió! Puto server. Ahí está. Bajó uno, acá. Falta otro. Mira. Se va el otro. ¡Se matan los tres! ¡Dale! ¿Eh? Mira todos los cuerpos acá abajo, boludo. Lo voy a hacer venir a César. Yo sé que hay algunas personas que van a decir que somos unos hijos de puta, pero bueno, trolear es así. Y para que sepan, quedó todo bien con Dieguito, que un fuerte abrazo le mando. Se portó el pibe, se portó después. Vino de nuevo, confió nuevamente con nosotros. Y bueno, nos volvió a elegir. Ya parezco una empresa de que vende viajes, ¿viste? Esas empresas que te dicen, volvió a elegirnos. Y bueno, acá está nuevamente Dieguito. No guarda rincores, es un puto crack. Qué buena la casa troll, boludo. Muy buena, ¿no? Te juro que dije, esto tiene 204 y tal, están regalando ahora. Está muy buena, ¿no? Sí, estuvo buena. Ahora sí, gente, vamos a trolear a los putos vips del server. ¿Hacen abuso ellos? Sí. ¿Nosotros radiamos? Sí. ¿Le rompemos la casa? Sí. ¿Nos quedamos con todo el loot? Yeah.
Así que vamos a trolearlos, además de robarle todos. Y bueno, estos VIPs cayeron pensando que nosotros le íbamos a devolver las cosas. Como yo soy VIP y ellos también, pensaron que yo le iba a dar las cosas nuevamente. Pero mentira, los iba a trolear. Ellos ni puta idea tenían de esto. Hablan inglés, por eso corto cuando Felo le explica cómo es el juego. Es supuestamente el juego. Adentro de esa casa están los cajones, les empezó a decir. Yo inglés no entiendo nada, ni tampoco le puedo poner subtítulos porque va a quedar para los jetes. Así que vamos a la caña. Vamos al momento justo. No tienes bomba hasta que te diga, lagarto. Yo remuevo. Ahí abre trampa, abre una. Ahí se tira una. Ahí, va el otro, ahí va el otro. ¿Y cuántos son? ¿Dos o tres? Dale. Tiren. ¡No, hijo de puta! Bajar. Creo que llenar de negro esa pieza, vos. Ahí está. Correte, subo arriba. Subo. Ahí está. Dale. Me tiene que dar el tiempo. Dale. No, pero es un parkour esta casa, vos. Ahí está. No se lo remuevas, acá. Cuando yo me tengo que salir de acá. No, apenas aparece, vos te pasás para acá. Dale. Sácalo. Lo jeringué. LOL. Queridos animales, quiero decirles que lo voy a educar bien, hijos de puta. ¿Qué? Me voy. Hijos de puta. Ey, si llegan a abrir la trampilla hay que remover. Perro malo. Perro muy, muy malo. Uno al techo. No sé cuál de los tres me tiró algo, así que uno va a cobrar. Ese. ¿Cuál? Levántelo, pobre. Oh, no. Ahí tiene una jeringa, gente. Tiene una jeringa. Ya se la robaron. Ahí tiré otra, gente. Y ahí tiré otra, gente. Ahí tiene un AK con una bala. ¿Qué? Gente, voy a tirar un AK con dos balas, ¿ok? Banque, que tenemos gente afuera, cuidado perros, perrunos, ladren. ¡No, C4, gente, C4! ¡Prepárense! ¡Cerra abajo, Felo, cerra abajo! ¡Tengo miedo, cerrar! Cerrá, boludo. Nos entraron, te quiero. Jesús, tío, uno. Más C4, no, mis perros, por favor. Mis perritos. Más C4, man. ¿Cuántos C4? Por favor. Mis perritos. ¿Fuiste por arriba? Me pegaron. Felo, no tengo bala. ¿A dónde están los locos? Hay uno en el puente. ¿Dónde? Hay uno en el puente. ¿Metírselo, Román, al puente? Boludo, ¿cuántos cuadros tienen? ¡Oh my god! Me morí. Estoy en el agua, vos. Levantame. No, me morí. Me tiraron la casa abajo. ¡Mamá! ¡Ey! Le abro la otra puerta. ¡Mamá! Tiene la casa abajo, chavo. ¡No! ¡Me morí!
metiendo la casa abajo, ya vos me tiré. ¡No! ¡Me morí! ¡Uno del puente! ¡Uno del puente! ¡Hay uno del puente! ¡Hay uno del puente! Yo me estoy tirando fuego a la casa bomba. A la casa bomba, boludo. Van a entrar y se van a quedar muriendo. ¿Son ellos los que murieron o no? Sí, sí, creo que sí. Voy a poner otro armario, boludo, porque está lo van a encontrar. ¡Está reloj, wey! Nos tiraron la casa abajo. Sí, nos tiraron la casa abajo. Están en pedo. ¿Por qué? ¿Por qué, hijos de puta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Negro de mierda. Negro de mierda. No tengo bala, vos, no tengo bala. Se salvó un perro. Se salvó un perro. Se salvó un perro. Oh my god. Sí. Oh my god, se ha salvado un perro uno. Mi perro, mi perro. Así los que entran. ¡Explotó uno! ¡No de puta! ¿Se murieron? ¿Todos? No, no se murieron. No se murió ninguno. Entró Facu, ah, no. ¿Ninguno? No, chavo. ¡Qué trucho! ¡Me quedo ese cuadro! ¡Me voy de atrás! ¡Me voy de atrás! ¡De perro, de perro, gancho! ¡Porque no! ¡No! ¡Son ¡Me vieron! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Filo de puta! ¡Listo! ¡Para la frente! Sí, mira, yo estoy en la que dejó, ¿no? Mira, mira la casa, de la primera casa troll. ¡Loco! ¡Me han roto! ¡Mamá! ¡No, cuidado la mina! ¡Cuidado la mina! ¡Cuidado la mina! ¡Cuidado la mina! ¡Lol! ¡Uf! ¡Aquí uno, aquí uno! ¡Uy, me dejó por el tiro! ¡Es que casi! ¡Para la mina! ¡Ya! ¡Me exploté! ¡Exploté, creo! ¡Creo que exploté! ¡Lo tengo de espalda! ¡No le puedo hacer nada! ¡Ay, yo lo desconcentro! Llegaron al loot. No llegaron al loot. ¡Lo tengo de espalda! Sí, rompió en el río. ¡El pirga! ¡Dale, que lo matamos ancha! ¡Lo maté! ¡Tenés para construir esa raca! ¡Uh, está en el lugar! ¡Está ahí! ¡Cuidado la mina! ¡No! Me estaba poniendo la escopeta en mano, chabón. Yo tenía balas, boludo. Estoy escalado. ¿Está al lado? Con una K. ¡Tengo una K! ¡No, tiene balas! Está mi cuerpo en la... ¡Cámara! En la entrada está mi cuerpo, ahí. ¡Un M49! ¡Un M49! ¡Cállate, tiro TP! ¡TP! ¡Lo acaban de rayar al Facu, boludo! ¡Lo acaban de rayar al Facu! ¡Donkey! ¡Lo acaban de rayar al Facu! ¡Y los locos están en la casa! ¡Me bajaron! ¡Ah, no! ¡Están al lado entonces, man! ¿A qué Facu lo acaban de rayar? ¿En serio? ¡Hijo de puta! ¡Forro! ¡Al Facu lo acaban de rayar! ¡Los F! ¡Estaban al lado nuestro, boludo! ¡Vos dijiste me mataron y se escuchó cuando te mataron, boludo! No, estoy en bloque. Tírate home. Home. Minas. Se han llevado todo el loot. ¡Coño, joder! Tío, me muero. No lo puedo creer. Se han llevado todo el loot y me alegro, boludo. Me gusta vivir a lo croto, boludo. Es muy divertido. ¿Mató? No lo maté. Bueno, fíjate, te la clavé bien en la cabeza. Acabo de cerrar la puerta, así estamos bien seguros. Bueno. No tenía ni llave la puerta, boludo. Escucha, esto es lo único que queda. A ver.
6 balas. Yo voy con una Thompson, voy con una Thompson y el rifle semiautomático. Toma, te paso un toque más de balas de escopeta. Ah, bueno. Pero casera. No me pases nada. No sé qué es peor, boludo. No tenemos otra cosa, es lo único que nos queda. Me alcanza para matar ni a uno, pero vamos. Vamos. Los globales están aquí. Acá. Modo sigilo. Se te ve el culo sucio, tengo una madera, boludo. Eso fue todo, gente. Espero que les haya gustado. Y sí, ese fue toda la parte 2. Espero que les haya gustado. Si te gustó, puto, ponele like al puto like. Así que bueno, ¿qué más que decir? Te debería decir chavo, pero qué sé yo. Los voy a extrañar, me retiro de YouTube. Este fue mi último video de Raz de YouTube. Después de este video voy a cerrar el canal. Así que fue un gusto estar en YouTube. Fue un gusto realmente. Y otra cosita que quiero decir, putos, los estoy troleando, no me voy a ningún lado. Me voy a quedar en YouTube hasta llegar, no sé hasta cuántos suscriptores, pero me gusta hacer videos para YouTube. Así que putos, los troleé por 5 segundos. Motherfucker, hasta luego. Si te gustó el video, pincha like.